La cuarta revolución que estamos viviendo está recargada de nuevas tecnologías, de innovaciones, pero también de muchas interrogantes que tienen que ver con la revolución de la conciencia, de asumir y hacernos responsables del impacto que hemos producido en nuestro planeta. El hombre siempre ha buscado formas de reemplazar capacidades humanas. El problema es que antes eran capacidades físicas, por ejemplo, la máquina de coser, el tractor. Ahora, por primera vez, están siendo capacidades cognitivas nuestras que están siendo reemplazadas. Sabemos cómo es la estructura del átomo, pero los neutrinos no deberían tener masa. Y si tienen masa, eso significa que la explicación de su masa viene de otro lado. En este momento es la única puerta que nos indica que hay algo más. La verdad es que el problema ya es grave. Gran parte del consumo es agricultura, que es como un 70%, minería como un 8%. Estamos reaccionando tarde. No estamos reaccionando, es peor. Chile es uno de los países, digamos, que tiene alta vulnerabilidad. O sea, está en el top 10 de los países más con más riesgo. Con más riesgo al cambio climático, digamos. El incendio es un evento natural. La mayoría de los incendios, por no decir casi todos, son de origen completamente antropogénico. Por cada tonelada de litio que se produzca, se desperdicia 1.5 millones de litros de agua. ¿Y qué hacemos con la fiebre del litio, a tu parecer, entonces? Yo creo que es necesario una conversación seria, honesta, incluyendo el Estado, la academia y los pueblos originarios. O sea, el vehículo es eléctrico y cuando yo pido ese sistema como pudiese pedir un Uber hoy día, el auto llega a la puerta de mi casa sin un conductor. Te doy un ejemplo con lo que hicieron los romanos hace más de 2.000 años atrás. Al día de hoy todavía sobreviven estructuras de hormigón. Eso, para los hormigones contemporáneos que hacemos nosotros, es imposible.